¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos aquí a este Facebook Live, que también lo estamos viendo a través de Instagram y todas las plataformas. Afortunadamente terminé de hacer la maldita cocina que me tiene asolado desde hace no sé cuántos días de encierro. No la soporto ya. Me voy a divorciar de ella. Ya no voy a tener cocina en mi casa a partir de que termine esta cuarentena. Estoy harto de la cocina. Todo lo demás, la cordura me sigue, me la paso bien. Si oyen por ahí ladrar a Seymour, es que por aquí vive conmigo, a Helga y a Cosme. Cosme es el gato. Igual en algún momento dado se podría atravesar por aquí. Pero bueno, bienvenidos aquí sí a su casa. Esa frase que siempre odio de estás en tu casa, bienvenido a tu casa. Pero bueno, pues esta es su casa, aquí está. Aquí es donde yo vivo y aquí es donde yo trabajo. Y desde aquí vamos a platicar un poco acerca de todo esto. Sobre todo, particularmente de Cortés, como lo anunció Planeta Libros, mi casa editorial. Vamos a hablar un poco de Cortés y lo que vayan mandando de preguntas y lo que pueda responderles, porque yo creo que no nos va a dar tiempo, pero todo lo que se les ocurra, aquí lo podemos platicar en este espacio. Que qué bueno que vamos a hablar de historia. Ya estamos un poco hartos de que si la pandemia, de que si Gatell, que si López Obrador. Creo que es un buen momento para un oasis histórico. Yo siempre he creído en esos oasis históricos que luego ayudan a respirar, porque para empezar muchas veces podemos pensar que hoy estamos menos peor que en otras épocas. Y sin embargo, al final no importa si pasó hace 3 siglos o 2 siglos, por ejemplo. Yo he dicho por ahí y he mencionado que la peor pandemia que hemos vivido en los últimos, en el último siglo y 2 años, es la de influenza española en 1918. Entonces todo el mundo, sí, pues estuvo tremenda. 50 millones de muertos en el mundo, sí, terrible. Pero bueno, finalmente no nos tocó. Nosotros estamos hoy de duelo y sufriendo y padeciendo por el encierro, por todo lo que estamos viviendo, porque finalmente esto es lo que nos ha tocado. Sí es histórico, sí es inédito. Nunca había sucedido que todo el mundo se encerrara al mismo tiempo en la historia, ni siquiera en las grandes epidemias, pueden decir, ni siquiera en la de 1918, porque evidentemente las noticias no corrían como corrían o como corren hoy en día. No había la inmediatez, no había ningún tipo de información, todo era por cablegrafía o carta, entonces no se sabía exactamente qué estaba sucediendo. El punto es que al final de toda la pandemia había 50 millones de muertos, en México fueron cerca de 500 mil en octubre de 1918, pero este asunto del confinamiento, yo creo que el confinamiento es lo que hoy verdaderamente hace diferencia con la historia, porque antes era muy fácil arrojar a los enfermos a una, digamos que a reservaciones. Así, por ejemplo, se hicieron las colonias de leprosos en el siglo XIII o en el siglo XIV, porque era más fácil sacar a todos los enfermos a un lugar y ahí que se quedaran, los que se sobrevivían hacían su colonia, los que no, pues ya, los enterraban. Entonces aquí estamos hoy encerrados. Yo les puedo garantizar que valoren su casa, su baño, su cama, porque yo sigo pensando que prefiero esto 10,000 veces al torito. Ya por ahí les he contado esas aventuras, no aventuras, fue una sola aventura de 20 y tantas horas en el torito. Ahí dije, ningún baño en la faz de la tierra me va a retar después de haber entrado a los baños del torito. Salí victorioso, aquí me tienen. Pero no, bueno, nada más pienso en el torito y ese es mi afán de vivir y la esperanza para salir adelante. No volver a pisar el torito y cuando menos estoy en el mejor lugar, pues, que es la casa, tu cocina, maldita por cierto, tu cava, los whiskies y demás. Pero, pues finalmente aquí estamos, yo creo que con bastantes comodidades a como se podría pensar quizá en otras épocas. Pero bueno, empecemos rápidamente hablando de Cortés, que es el libro que nos convoca hoy en día. Cortés, que ustedes seguramente ya lo han visto por ahí, que seguramente vieron la serie, y sobre todo, que es el libro que es muy curiosa la historia, porque es un libro que surge una vez que está hecha la serie. La productora, Dopamine, me busca una vez que terminan ya de producir los 8 capítulos y ellos dicen, queremos un libro que pueda complementar la historia de Cortés, como lo presentamos en la serie. Y dije, pues, va. Entonces ya me puse a hacerlo. Obviamente yo no cuento exactamente los 8 capítulos como están. Yo dije, bueno, yo la hago, pero de acuerdo a como a mí me gusta, como quisiera yo cambiar o quisiera yo poner la historia y demás, entonces me dieron toda libertad y es así que surge las caras ocultas de Hernán Cortés. Ahora, yo creo que es muy importante hablar en ese sentido del Cortés. A mí hay un Cortés que
realmente le fue como en feria, o sea, nadie lo quería, todo el mundo quería deshacerse de él. Una vez muerto, imagínense, tuvo cerca de 10 entierros y 9 exhumaciones. Desde que muere en España en 1547 y hasta que finalmente lo sepultan donde hoy se encuentra, en la iglesia del Hospital de Jesús, ahí en el centro, pasaron prácticamente 3 siglos de peregrinaje. De un lado para otro, lo traen de España, está en Texcoco, lo cambian. ¿Por qué? Porque exactamente una vez que se consuma la independencia en los años, en 1821, por cierto, esperamos cumplir el próximo año los 200 años de la consumación de la independencia, ojalá lleguemos, ojalá todavía haya un pueblo que gobernar, porque para como estamos y como nos las gastamos, híjole, a veces uno piensa que difícilmente sobreviviremos. Pero como dicen que mala hierba nunca muere, aquí estamos y hemos sobrevivido a 1000 epidemias y demás, y guerras mundiales y demás. Pero bueno, el hecho es que Cortés tiene muy mala fama a partir de que México se independiza, y eso tiene que ver con que pues, los españoles también se ganaron a ciencia cierta que los mexicanos les tuvieran cierto resquemor o cierto odio. ¿A qué me refiero? Bueno, una vez que se consuma la independencia, pues obviamente los españoles dijeron, no vamos a respetar la independencia, esos territorios, los 4.400.000 kilómetros cuadrados que era el territorio que heredamos una vez consumada la independencia, esos 4.400.000 kilómetros cuadrados, decían los españoles, eran nuestros. Entonces, durante toda la década de 1820 se encargaron de estar jode y jode y jode. Por ejemplo, México ya había consumado su independencia en 1821, ustedes lo deben de saber perfectamente, con los tratados de Córdoba, del 24 de agosto de 1821. Si no saben qué son los tratados de Córdoba, pueden ir a una extraordinaria trilogía de la historia de México que se llama Érase una vez México. ¡Ah! Curiosamente, aquí tengo uno de los libros. ¡Qué bien! El tomo 3, pero son 3 tomos. En el 2 viene todo lo concerniente a los tratados de Córdoba. Y si ustedes alguna vez han tenido muchas dudas que quieren compartir sobre los tratados de Córdoba con los cuales se consuma la independencia, el número 2 de Érase una vez México está en digital. Lo pueden pedir ahorita mismo mientras estoy hablando, para que rápidamente, terminando esta charla, se pongan a leer, junto con varios otros títulos que tengo aquí y que tengo, afortunadamente, distribuyéndose generosamente. Lo mejor que pueden hacer es comprar libros vía digital para que yo no me tenga que preocupar el resto del año. Si no, me tendré que preocupar gravemente. Pero bueno, regresando al tema, es que entonces nos consumamos en 1821, pero España dice, cuernos, yo no... El rey de España dice, yo no reconozco la independencia, ni a Odonoju, ni a nadie. Y entonces, obviamente, nacimos huérfanos. Imagínense, en 1821 nosotros creímos que ya éramos independientes y que España nos reconocía como país independiente. Falso. Pasaron 15 años. Fue hasta el 28 de diciembre de 1836 cuando España dice, bueno, los vamos a reconocer. Yo sigo teniendo mis dudas, quizá nos hicieron inocentes ese 28 de diciembre del 36 y seguimos dependiendo de España. Pero bueno, eso vayan ustedes a saberlo. El hecho es que fueron 15 años de orfandad. Por ejemplo, cuando los gringos se independizan de los ingleses, luego empezaron a comerciar, todo muy bien, y eso ayudó al desarrollo. Aquí no. Entonces, el primer golpe así cachetada con guante blanco es que Fernando VII dijo, cuernos con la independencia. Bueno, el segundo es que ya nos habíamos al menos quitado el yugo español en estas tierras. Y lo que sucedió fue que hubo un destacamento español que estaba en San Juan de Ulúa, cuando San Juan de Ulúa pues prácticamente era una isla alejada del puerto, y se la pasaba bombardeando Veracruz, y se la pasó bombardeando Veracruz 4 años, imagínense, jode y jode, así, de ese como... el chipi chipi, pero imagínense cañones bombardeando Veracruz 4 años hasta que finalmente tuvieron que rendirse. Esos 4 años desde luego le sacaron canas verdes a los mexicanos y por eso digamos que había un rechazo tremendo contra los españoles. Luego ya parece que ahora sí todo el territorio es nuestro, y no, resulta que en 1827 se les ocurre A 1829 se les ocurre a los españoles, ¿por qué no intentamos reconquistar México? Entonces juntan 5,000 hombres en Cuba y la
los barcos, el destacamento, dicen, perfecto, llegamos otra vez a Veracruz y vamos a hacer lo mismo que Cortés hizo en 1519, camina, llega al centro de México y todo el mundo lo va a recibir bien y ganamos. Pues cuernos, les fue pésimamente mal a esa expedición que se llamó la Expedición de Barradas, también viene en Eras una vez México, volumen 2. Y entonces, pues obviamente eso crea un sentimiento mayor de animadversión contra los españoles. Junto a eso, en general se hablaba muy mal de los españoles porque tenían los recursos, la industria, el comercio, y pues obviamente México estaba prácticamente en bancarrota, sí, lo sé, siempre hemos estado en bancarrota, o al menos muchos de los años. Y entonces se crea un ambiente totalmente de animadversión en contra de Hernán Cortés. Por ejemplo, en la epidemia de 1833, Hernán Cortés y los españoles, ahí empieza como ese rollo. En 1833 hay una gran epidemia de cólera morbus, una de las peores del siglo XIX. De hecho, por ejemplo, ahí falleció el papá de Porfirio Díaz, entre muchos otros. Hubo nada más, por ejemplo, en México, en el Valle de México, hubo 30.000 muertos, para los que hubo en otros lugares del país. O sea, verdaderamente fue una devastación absoluta el cólera morbus. Obviamente, lo primero que se dijo fueron los españoles, que envenenaron las aguas y nos han contaminado. La de 1850 también fueron los españoles. Era tal el sentimiento de animadversión en contra de los españoles que, por ejemplo, en 1862, cuando Juárez se va a enfrentar a Inglaterra, Francia y España por no querer pagar por 2 años, digamos, la deuda externa de México, y que va a terminar siendo eso el origen de la intervención francesa, Juárez cree, a ciencia cierta, que quienes nos van a invadir en 1862 son los españoles. Nada más que yo creo que ese fue el momento de la reconciliación. España llegó con Juan Prim, conde de Reus, y reconoció al gobierno de Juárez en 1862 y se regresaron con su escuadra y ya no molestaron. Ahí yo encontraría como ya el punto común, al menos entre gobiernos y entre naciones, entre de amistad. Pero siempre ha existido esta gravitación de los españoles son lo malo, lo peor que trajeron. Nos trajeron las enfermedades y la corrupción y demás, y ahorita vamos para allá. Pero entonces, durante todos estos años, siempre hubo este sentimiento en contra de los españoles. Tanto así que el deporte nacional en 1836 era cuando surgía alguna calamidad o algo le iba mal a México, ¿qué hacemos? Se juntaba la turba y entonces vamos por los restos de Cortés a sacarlos del Hospital de Jesús y a quemarlos en el quemadero de San Lázaro, ¿sí? Por ahí por donde está, por donde nos recomendaron ir a La Tapo, allá por San Lázaro, junto a donde está el Congreso, ahí a La Tapo, pues por ahí estaba el quemadero, y ahí a donde querían llevar siempre los restos de Cortés. Entonces, en una de esas que la turba estaba enardecida contra los españoles, Lucas Alamán, el famoso historiador conservador, ahora que está de moda la palabra, si era conservador, él es el padre del Partido Conservador, de hecho, un gran historiador en muchos sentidos, decide en un momento, como él está a cargo de los restos de Cortés, decide esconderlos. Y entonces los desentierra, estaban ya en el templo del Hospital de Jesús, ahí en Avenida Pino Suárez, o 20 de noviembre, ahí están los dos accesos, en el centro de la Ciudad de México. Y entonces decide sacarlos de donde estaban, en un catafalco, estaban ahí en su monumento funerario, y los saca y los esconde en la misma iglesia. Es 1836. Y entonces lo que hace Cortés no hace nada porque estaba muerto desde 1547, tienen razón, pero más bien lo que hace Lucas Alamán es esconderlos perfectamente y no dice nada, nada más que todo lo deja documentado en un escrito que está perfectamente señalado, fecha, todo, y los guarda en sus papeles y ya. Se muere él en 1853, nadie más vuelve a saber acerca de los restos de Cortés, a nadie más le interesan, y resulta que en noviembre de 1946, buscando los papeles de Alamán por aquí y por allá, encuentran el documento que había escrito Alamán en esos años de 1836-37. Y entonces, pues, obviamente, los investigadores de 1946, pues, era el hallazgo, estaban felices, y pues, obviamente, siguiendo las instrucciones de Alamán, empiezan a buscar en la iglesia dónde estaba el nicho donde había escondido Alamán los restos de Cortés. Después de varias horas se dan cuenta dónde está, llevan unos trabajadores, empiezan a picar piedra y de pronto sale una urna de oro
en terciopelo con unos restos envueltos. Por ahí están las fotos, googleenlas, son yo les iba a decir, son muy bonitos. No son muy bonitos, pero pues para los que somos morbosos, cívicos, está padrísima la foto de los restos de Cortés. Obviamente, ¿qué hacen los investigadores? Pues hacen lo que tendría que hacer todo investigador. Lo someten a los estudios antropológicos, estudios físicos, todo, y llegan a la conclusión de que Cortés era exactamente esos restos, ¿no? Déjenme tomar aire. Mientras, si quieren, pueden escribir o escriban sus preguntas, dudas, comentarios, lo que quieran en la página de Facebook. Y aquí yo la recibo a través de la magia digital y de todo esto que interviene tanto nuestra vida privada como es el WhatsApp, el Telegram y todo ese tipo de cosas. Vengan las preguntas, lo que quieran. Salud, es agua, porque hay que ser sano en estos días. Salud. Bueno, regresamos entonces, estamos en 1946, noviembre, hacen los estudios, perfectamente se logra que se identifiquen y autentifican los restos de Cortés. Entonces, obviamente, pues los historiadores de la época, muy contentos, muy felices, porque sí eran los restos de Cortés. Obvio, en un México que ya rechazaba a los españoles, y sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, se volvió a generar un sentimiento anticonquista y antiespañol. Si ustedes han visto, por ejemplo, cómo pintaba o cómo llegó a pintar Diego Rivera a Hernán Cortés en el Palacio Nacional, todo contrahecho, sifilítico, verdoso, o sea, verdaderamente era como una calamidad pintada, como si hubiera pintado una calamidad. Había, por este nacionalismo revolucionario que se daba, había que reivindicar lo prehispánico por lo encima de lo hispánico. No obstante que al final, pues el México que nace en 1521 provenía y proviene de las naciones indígenas que habitaban estas tierras, más los españoles y colonos que empiezan a venir a estas tierras. Entonces, esto decir de que es que nosotros éramos un pueblo maravilloso, increíble, no existía México antes de la llegada de los españoles, existía un México Tenochtitlán, que era el gran imperio que sometía a todos, todos estaban hasta la coronilla de los aztecas, por eso muchos pueblos indígenas se aliaron, o cuando menos dos básicos, los empoatlecas y los tlaxcaltecas principalmente, se aliaron con Cortés porque estaban hasta el gorro de los aztecas. Yo siempre digo que era como en el 2000 que queríamos a fuerza sacar al PRI de los pinos porque estábamos, perdón la expresión, hasta la madre del PRI. Fíjense cómo cambia la historia. Pero bueno, estábamos y por eso queríamos sacar al PRI de los pinos. Pues así, básicamente, los tlaxcaltecas querían sacar a los aztecas del Valle de México porque estaban hartos de los prisioneros en las guerras floridas, de los sacrificios, de los tributos y demás. Entonces, ese nacionalismo proindigenista que surge en los años 20 con el nacionalismo revolucionario a través de los murales y de los libros y las revistas, termina provocando un sentimiento verdaderamente antiespañol. Entonces, cuando al presidente alemán le dicen, oiga, señor presidente, ¿qué cree? Pues encontramos los restos de Cortés y están perfectamente autentificados. En ese momento, pues obviamente el gobierno, que siempre ha sido tan transparente, tan honesto, tan abierto para que todo se conozca, dice, puta, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es posible que tengamos los restos del maldito conquistador, bla, 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 y no tengamos los restos del primer defensor de la soberanía nacional? Todos, wow, sí es cierto, Cuauhtémoc debería reivindicarnos y debería regresar de la tumba. Ah, ok. El presidente de México todo lo puede, alemán todo lo puede, y como era el presidente, acuérdense que en esa época se acuñó la famosa frase de cuando él preguntaba, ¿qué horas son? Y todo el mundo respondía, las que usted guste, señor presidente. Y entonces, con esa lógica, curiosamente, después de que se enterraron los restos de Cortés y que luego de autentificarlos, se volvieron a guardar y se volvieron a poner en una pequeña lápida ahí en el templo del Hospital de Jesús, se puede visitar, pero pues básicamente es muy modesta porque obviamente no le iban a dar lugar en la historia nacional al gran invasor, conquistador y demás. Entonces, ¿qué sucede? 2 años después, pues el gobierno dice, si tenemos los restos del conquistador, debemos de sacar también o encontrar, a ver cómo le hacen, los del primer defensor de la soberanía nacional, que era Cuauhtémoc. Y sí, en 1949, 3 años después, a 8 columnas, se descubrieron los restos de Cuauhtémoc. Todo el mundo, no manches, es increíble.
habían descubierto, de acuerdo con unos super papeles que encontraron, se diría que habían sido fake news en ese momento, la maestra Eulalia Guzmán, una antropóloga muy reconocida hasta ese momento, dice que había recibido una carta que había pasado de generación en generación, donde decía prácticamente, aquí están los restos de Cuauhtémoc para cuando los necesiten en 1949. Y entonces con esa carta súper perfectamente localizada, casi con GPS, se va a Ixcatlipan en el estado de Guerrero, y exactamente en el altar del, me parece que es el templo de la Asunción, mueven el altar, escarban, y sí, encuentran unos restos, pero que básicamente eran restos de gente, algunas mujeres, algunos niños y algunos animales, pero no estaba los restos que decían, estos son los restos de Cuauhtémoc, respétalos, viva México, nada de eso. Entonces, ella rompe todos los protocolos, luego, por ejemplo, lo contaría Matos Moctezuma, que es el gran arqueólogo que se encarga del el proyecto del Templo Mayor, por ejemplo, lo cuenta en varios de sus libros, y otros connotados especialistas. Matos va hasta 1970, pero en 1949 hay otros investigadores que van y se dan cuenta pues, de que todo era una farsa, y le dicen al presidente alemán, señor presidente, ¿qué cree? Pues resulta que esos restos, no, pues hay restos de niños, hay restos de mujeres, hay restos de animales, pero no hay ningún indicio para creer que son los de Cuauhtémoc. Y entonces el presidente alemán dice, no importa. Y entonces lanza el decreto que los restos encontrados en Ixcatlipan pertenecen a Cuauhtémoc. Y desde entonces ese lugar es conocido como el Altar de la Patria y ahí se veneran unos restos que no son de Cuauhtémoc. La prensa malora, y esa anécdota me parece fabulosa, la prensa malora unos días después publicó, bueno, sí son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. Y así terminó esa historia. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que crearon una animadversión absoluta por Cortés, por los españoles y demás. Déjenme refrescar un poco la lengua. Y tenemos una pregunta de Arcadio Montalva. ¿Se entiende que Hernán Cortés fue el primero en practicar, bueno, el primer autoviudo de la historia de México? A ver, la respondo rápidamente. En efecto, bueno, no. ¿Qué sucede? Cortés estaba casado cuando llega a estas tierras en 1519, de pronto conoce a Marina. Yo no podría asegurar que Cortés se enamoró de Marina. Quizá Marina sí se enamoró de Cortés, pero bueno, esas son otras cosas que salen propiamente de lo que podríamos comprobar en términos históricos. Pero además, simplemente piensen, a ver, están juntos en todo momento desde, ¿qué será? Abril de 1519 hasta 1525 aproximadamente, juntos en todo momento, pues seguramente tuvieron una relación mucho más allá que nada más de la traductora, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí tuvieron una relación amorosa. El grado de amor o desamor, ese sí no lo podemos saber. Pero eran uno mismo, ¿no? Podían cantar, tú y yo somos uno mismo, nadie a ti te conoce y todo eso. El hecho es que el problema, obviamente Cortés no pensaba casarse con Marina, pero fue su traductora, fue la gran mujer de la conquista y yo creo que en muchos momentos Cortés salvó la vida gracias a Marina. De hecho, tuvo un hijo con ella. Y cuando termina la conquista en 1521, Cortés decide irse a establecer al pueblo de Coyoacán. De hecho, le conocía o le decía a Coyoacán, mi amada villa. Y ahí se fue a establecer, estaba Marina con ella y de pronto pues le cae el chahuiscle. Es decir, le cae la esposa. Él ya ni se acordaba de Catalina Juárez, la había dejado allá en Cuba, pues le mandaba su dinerito, la pensión, todo ese tipo de cosas. Y entonces de pronto le dice un propio, llega con Cortés, oiga jefe, ¿qué cree? Pues llegó su mujer a Veracruz, así se puso lívido. Yo creo que ni siquiera cuando llegó el 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlán, cuando llegó Cortés y se vio con Moctezuma, no se puso tan blanco como cuando le dijeron, ahí está su esposa. Y entonces, escóndanse, desmonten la habitación de Marina. Y sí, prácticamente tuvo que retirar a Marina de las posesiones y todo eso. Y, hola mi vida, ¿cómo estás? La recibió muy bien, todo eso. Y dicen que ya estando ella aquí, Catalina Juárez, tuvieron una cena y luego se retiraron los dos a los aposentos de él o de ella. Todo eso viene en el juicio de residencia que le hacen a Cortés años después. Entonces resulta que se encierran en la habitación, al parecer discutieron mucho y horas después sale muy nervioso, ansioso, verdaderamente así
excitado por todos lados, Cortés, diciendo, mi mujer se acaba de morir, se acaba de morir. Y ya, eso es lo que se sabe. Entonces, quienes lo acusaron decían que la había asfixiado. En el juicio de residencia nunca se comprobó, ni nunca le pudieron comprobar que la había asesinado. Obviamente en ese entonces no había todos los métodos, ni los recursos, ni nada como para saber. Entonces, se dice que por eso Cortés fue el primer autoviudo de la historia. Que cada quien se quede con lo que crea. En términos legales estrictos, no le pudieron comprobar nada, es decir, quedó exonerado. Pero hay quienes dicen que sí, pues que sí se echó a Catalina. Y ya, no para quedarse con Marina, porque a Marina luego terminó casándola con uno de sus hombres, sino porque él pues estaba en otro mundo, o al menos así, estaba en otro mundo, en el nuevo mundo que estaba fundando. Pero bueno, esa sería una de las preguntas que nos están haciendo. Otra pregunta nos hacen aquí de, ¿qué de cierto hay que Cuauhtémoc murió en Centroamérica? Recuerden que cuando termina la conquista, ese 13 de agosto de 1821, finalmente Cuauhtémoc se rinde a Cortés y Cuauhtémoc le pide a Cortés que le entierre el puñal, un puñal que lleva en la mano, pues porque para morir con honor. Pero Cortés dice, ¿para qué te mato? O sea, me convienes en todo caso más vivo. Y lo mantiene vivo y lo mantiene cautivo. Le quemaron los pies, sí, pero no fue Cortés así de ja, 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 le voy a quemar los pies y las llamas. Se lo quemaron con aceite hirviendo, que es terrible, pero fueron los alguaciles de Hacienda que a fuerza estaban necios con el tesoro de Moctezuma. Desde luego, nadie merecería los tormentos que pasó Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc finalmente aguantó. Y entonces, pues muy disminuido, Cortés decide llevárselo a una expedición que fue un fracaso total, la expedición a las Cibueras, que era una expedición que iba a Honduras, como se conocía en aquel entonces, las Cibueras. Y en ese tránsito de México hasta las Cibueras, ahí en Guerrero, supuestamente en una región de por Ixcateopan, es donde ya no quiere cargar con él, sabe que quizás si lo mantiene lo pueden traicionar o están preparando una emboscada los indios que están libres y demás, y entonces decide ejecutarlo, y lo ejecutan, me parece que es 28 de febrero de 1525, si no mal recuerdo, y si no lo pueden corroborar. Bueno, no es que recuerdo la fecha, yo digo, sí tengo mis años, pero no tantos. El hecho es que no murió en Centroamérica, sino en alguna parte entre Oaxaca y Guerrero, y por eso hasta la fecha no se sabe, aunque gracias a que Miguel Alemán decretó que sí eran los restos de Cuauhtémoc, pues sabemos lo que él quiso que supiéramos, que había muerto en Ixcateopan, Guerrero. Pero entonces, regresando al asunto de... Me pregunta Carla Maldonado, ¿nunca se arrepintió la antropóloga de decir la mentira de que encontró los restos de Cuauhtémoc? Pues no, al final se alineó a lo que decía el presidente, siguió con su carrera y todo, pero sí, ya, digamos que en términos de la academia y de los antropólogos, pues había perdido bastante... bastante prestigio, porque evidentemente no hubo manera de que nadie demostrara que eran los restos de Cuauhtémoc. Y regresando a los restos de Cuauhtémoc, eso fue en 49. Años después, cuando gobernaba Figueroa, el famoso tigre de Huitzuco, que era otro de esos caciques infumables que tanto daño le hicieron a Guerrero durante tanto tiempo, en la época de Echeverría, además, nuevamente viene este nacionalismo, populismo, a todo lo que da, nacionalismo revolucionario, y entonces tanto Figueroa como Echeverría, presidente, dicen, no, tenemos que comprobar que los restos encontrados en Ixcateopan sí son los de Guerrero. Sí son los de Cuauhtémoc. Y entonces sí, vuelven a llamar a un grupo de especialistas antropólogos, entre los que va Matos Moctezuma, y el gobernador, que era bastante gangsteril, les dijo así como de, bueno, muchachos, ustedes tienen que demostrar que sí son los restos de Cuauhtémoc. Y a ver cómo le hacen. No más que terminó, evidentemente pues no pudieron probarlo tan rápidamente porque se llevan mil investigaciones. Al final los antropólogos dijeron que no por segunda vez, pero el gobierno dijo que sí por segunda vez. Y ahí termina la historia. Pero bueno, todo esto viene a cuento porque les decía que Cortés es uno de los personajes más maltratados de la historia. Porque nosotros, y yo creo que ese es uno de los problemas que acarreamos hoy todavía, no hemos podido entender que la historia es la reconstrucción de hechos, que es imposible perseguir la verdad histórica porque la historia es interpretación
Y efectivamente, lo que te hable Bernal Díaz del Castillo sobre la conquista, o Cortés sobre la conquista, o los informantes de Sahagún, que era este grupo de indígenas a los que juntó para que contaran todo lo que había pasado, o distintas fuentes, cada quien va a contar la historia desde la perspectiva que le tocó vivir. Entonces, evidentemente, es muy difícil, esa es la verdad. ¿Existe el hecho objetivo? Sí. Es decir, sabemos que Cortés y Moctezuma se encontraron un 8 de noviembre de 1519. Perfecto. Ahora, todo lo que sabemos alrededor de los gestos que hizo Moctezuma, si hizo una reverencia o no Cortés, si Moctezuma se impresionó a ver a Marina, porque evidentemente en una sociedad pues, machista como era la azteca, pues, evidentemente no había manera de que de pronto una mujer tuviera un papel tan importante como el de Marina traduciendo. Entonces, al final, no hay una verdad histórica, y eso yo creo que cualquier historiador que les diga, esa es la verdad histórica, córranle. Por cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, como dirían las abuelitas. Porque evidentemente no hay manera de comprobar qué pensaron, qué dijeron, cómo se comportaron. Tenemos los hechos objetivos, las fechas, el hecho, el resultado final. En un momento dado va a morir Moctezuma. Sabemos qué sucede en la noche triste, Cortés saliendo de Tenochtitlán para huir de los aztecas que se lo quieren comer vivo porque su amigo Pedro de Alvarado había matado a los señores de Tenochtitlán unos días antes. Es decir, todo eso lo podemos saber con precisión, pero los porqués, las causas, las motivaciones, ahí es donde entra la interpretación histórica a partir de lo que uno puede ir reuniendo en la investigación. Entonces, tenemos muy distorsionada la historia porque en México siempre nos dijeron que la conquista se debía básicamente a que pues, los indígenas creyeron que los españoles eran dioses. Falso, quizá lo pensaron un segundo. Y luego se dieron cuenta de que los españoles eran muy fácilmente atravesables con lanzas, con las macanas, se les podía golpear, que sangraban en rojo como los mismos indígenas, que comían lo mismo que los indígenas, salvo que los españoles no tenían en su dieta pues, la carne humana. Y los aztecas o los mexicas sí tenían como los tlaxcaltecas, pero ojo, sí hubo una antropofagia ritual en esos años, entre los pueblos indígenas, pero era ritual, no era de, te levantabas el lunes, oye, hijito, lánzate a la carnicería por un kilito de pierna de tlaxcalteca, eso no. Era antropofagia ritual, sacrificados en ceremonias, se les sacaba el corazón, luego se desmembraba el cuerpo, y lo que eran las piernas y las extremidades superiores era lo que se comía, el resto se aventaba desde lo alto del Templo Mayor, y que por cierto, si no han visto la serie de Cortés, véanlo, porque hay una escena muy bien recreada, donde se ve la Coyolxauhqui. ¿Se acuerdan de la Coyolxauhqui? Que es esta diosa desmembrada, que fue encontrada en el proyecto del Templo Mayor ya por el 81, si no mal recuerdo, 79-81, que además la tuvimos, si se acuerdan también, en las monedas aquellas grandes de los 50 pesos. Quienes se acuerden de esas monedas, cuídense más ahorita que estamos en pandemia porque son grupo de riesgo. Es decir, los que tenemos arriba de 40 nos acordamos perfectamente de esas monedas de Coyolxauhqui de 50 pesos y siempre aparecía desmembrada. Y entonces ese monolito de la Coyolxauhqui estaba al pie del Templo Mayor y ahí arrojaban el cuerpo del sacrificado, ya nada más el tronco porque lo demás, no, de hecho lo arrojaban completo y ya abajo pues lo cortaban así, el buche y todo eso para, por ejemplo, el pozole. Entonces, todo ese tipo de cosas muy objetivas, el hecho objetivo lo conocemos, pero insisto, las motivaciones, si sí pasó esto o no, tiene que ver con la reconstrucción. Entonces, cuando uno reconstruye la conquista, los grandes mitos que nos dijeron fue la idea de que los indígenas se dejaron, no se dejaron, fueron derrotados porque creían que eran en dioses, falso. Luego se dieron cuenta que no. Luego creían que, por ejemplo, los caballos eran también seres divinos. No, fíjense nada más, en Tlaxcala, antes de que hicieran la alianza españoles y tlaxcaltecas, decidieron en un momento dado, los tlaxcaltecas, comandados por Iztlixóchitl el joven, él no quería someterse a los españoles, dijo, no nos conviene porque vamos a pasar de unos subyugados a otros subyugados. Y entonces, ¿qué sucedió? Que él decide dar una batalla nada más para cortarle la cabeza a un caballo.
Entonces, entre las primeras batallas que tienen los tlaxcaltecas con Cortés y sus hombres antes de hacer la paz y hacer la alianza, fue una batalla monumental, según cuenta, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo y algunas otras fuentes, donde Ixtlilxóchitl lo que hizo fue ir simplemente a combatir a Cortés para lograrle matar un caballo y cortarle la cabeza, y lo logró. Y entonces lleva la cabeza ante el Senado de Tlaxcala para demostrarle a los señores de Tlaxcala que eran tan mortales la bestia y los hombres como ellos mismos. Luego te dicen, no, bueno, otro mito. Es que traían armas de fuego. A ver, sí, traían armas de fuego. Y claro que al principio seguramente les horrorizó cómo sonaban y lo que podían provocar. Pero causaban más daño a los cañones que no traían tantos que, por ejemplo, los arcabuces. Perdón, no esté seca, tengo la flama aquí. Voy a tomar agua. No es coronavirus. Entonces, por ejemplo, imagínense un arcabuz. No, pues es que nos derrotaron porque traían armas de fuego. Chequen ustedes. Llegaba el español, agarraba el arcabuz y disparaba. Para el siguiente disparo pasaban 12 minutos. A ver, sácale la pólvora quemada, métele otra vez pólvora, métele la bala, machaca, aprieta, bien, dispara. 12 minutos. O sea, un arco y flecha de los aztecas, una macana, cualquiera de ese tipo de armas eran mucho más efectivas. Igual que la espada, desde luego, o la lanza. Entonces, los cañones sí, claro, tenían, digamos, una capacidad de destrucción mayor, pero también se tardaba en cargar. Ahora no era de, pues, tráete el encendedor y le prendías como uno prendía de niño los cohetes o los fuegos artificiales. No, a ver, la tea ardiendo, pero tráetela. No, pasó un viento. Imagínense una noche de lluvia, pues se apagaba todo. O sea, era un desastre. Entonces, las armas de fuego tampoco. ¿Qué fue entonces lo que ayudó? Ah, hay una versión que dice, no, pues es que trajeron armas biológicas. Y ahora ha ocurrido mucho, ahorita que está la pandemia de moda, ha ocurrido mucho el rumor en ciertos círculos, sobre todo en los de internet y redes sociales, donde como el 90% de las cosas históricas son falsas o están súper manipuladas. Se dice que era una guerra bacteriológica y entonces que a propósito los españoles trajeron la viruela. También es falso. La viruela llegó como suele suceder en las migraciones de todo el mundo, como llegó la peste negra a Europa con las ratas que se subían a los barcos que atracaban en Asia, pues esas ratas llegaron a Europa y se reprodujeron y diseminaron la peste. O sea, eran ratas que llegaban, y no porque los chinos u otras poblaciones asiáticas, los japoneses y demás, dijeron, ¿sabes qué? Mándale las ratas para acabar con los europeos. No, porque así son las migraciones y porque así es la historia de la humanidad. Bueno, resulta que aquí la viruela no se conocía, no había anticuerpos entre los grupos indígenas. Y cuando en 1520 el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, manda a Pánfilo de Narváez, le dice, a ver, güey, te vas por Cortés porque ya se pasó de lanza, ya está conquistando, ya está haciendo cosas y demás. Y entonces lo que tienes que hacer es ir por él y traerlo. Bueno, entonces Pánfilo de Narváez arma su expedición y todo eso, y en ella va un esclavo negro que se apellidaba Eguía, si no mal recuerdo, no sé si Francisco Eguía. Pero el problema es que nadie sabía que el esclavo negro traía viruela. Entonces llegó con la expedición, se fue involucrando con los pueblos, y la primera gran epidemia de viruela se da en la Tenochtitlán asediada por los españoles. De hecho, antes incluso del asedio, muere el penúltimo tlatoani, Cuitláhuac, que era el que había prácticamente derrotado a los españoles en la Noche Triste, pues ya no pudo sobrevivir, le da viruela. Y eso, pues, en cierto modo, sí diezmó mucho a los aztecas, pero tampoco es definitivo. Entonces, como siempre en la historia, se conjuntan hechos, acontecimientos, factores que van determinando el resultado. El problema es que aquí en México siempre, toda la vida, lo hemos visto en blanco y negro. O eran los terribles españoles y los magníficos aztecas, o no puede ser un conjunto de circunstancias. Yo soy de esa idea. Al final, el gran imperio fue derrotado por otros, que a la vez luego fueron los odiados, y así sucesivamente, porque los aztecas también llegaron a imponerse en un valle que no era el suyo. Recuerden que los mexicas vienen de Aztlán. Aztlán se supone que estaba en Nayarit, o algún lugar de Nayarit, es donde pues casi todo el mundo de los investigadores señalan que sí pudo haber sido por ahí. Y bueno,
viene la peregrinación y entonces llegan y empiezan a imponerse poco a poco hasta que logran derrotar a los señores de Azcapotzalco, que eran quienes verdaderamente dominaban a la llegada de los aztecas aquí al Valle de México, que llegaron más o menos en el 1225 y se tardaron 100 años hasta que encontraron el islote donde se fundó México Tenochtitlan. Por aquí me preguntan por qué el penacho está en otro país. A ver, nuevamente, este tipo de nacionalismo que de pronto nos cargamos, es que cómo es posible que los austriacos tengan el penacho y nosotros, porque es el símbolo. A ver, qué terrible que se lo llevaron. Sí y no, porque hasta donde se sabe, ese penacho que no era de Moctezuma, porque además todo el mundo se imagina, si lo ven en antropología, que la réplica es exacta, es imposible que Moctezuma se hubiera puesto esa madre. O sea, se hubiera ido para adelante o para atrás o para un lado o para el otro. Eran regalos, por ejemplo, el arte plumario entre los aztecas era fundamental. Uno de los grandes éxitos de las conquistas aztecas fue cuando lograron ocupar toda la parte de Guatemala y desde ahí empezaron a traer a la Ciudad de México, Tenochtitlán, la pluma de Quetzal porque era hermosa. De hecho, por ejemplo, cuando Moctezuma recibe a los españoles y les da el palacio de Axayacatl, o lo que era el palacio de su padre, encuentran el gran tesoro que tenía de Axayacatl, que era muchísimo. Y Cortés le dice, oye, pues callitos con la lana, nos los vamos a quedar. Moctezuma le dice, sí, te puedes quedar con todo, pero lo único que te pido es que con nada del arte hecho con plumas, nada de lo que tenga plumas. Con eso no te puedes quedar porque eso es de los dioses y eso era de mi padre. Entonces, era muy importante. Entonces, lo que sabemos por las circunstancias es que ese famoso penacho de Moctezuma, para empezar, nunca lo usó como él. Fue uno de los regalos porque Moctezuma, para tratar de hacer que Cortés se fuera o se regresara por donde había venido, uno de los grandes momentos o de los diversos momentos que vivieron es que Moctezuma mandaba regalos y regalos y regalos a Cortés para que se regresaran. Y se hablan cuando menos de dos entregas de regalos impresionantes. Al parecer, en una de esas entregas de regalos iba ese penacho que Moctezuma se lo envió a Carlos V o a Carlos I, que eran las dos denominaciones que tenía, que además era pues, prácticamente el amo del mundo o del mundo europeo que se conocía. ¿Por qué es en Austria? Porque Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, gobernaba toda la que era la región de Austria y por eso se quedó. Yo soy de la idea que se queda ahí. Ya, traerlo podría desintegrarlo, como han dicho. Nos dijeron que si cambiamos la carroza de Maximiliano que tenemos aquí en el Castillo Chapultepec por el penacho de Moctezuma, yo diría que no. Yo creo que así está bien resguardado allá. Sí. ¿Es un ejemplo de nuestro nacionalismo? No, creo que es una pieza más. Estoy de acuerdo que persigamos el robo de joyas arqueológicas y todo eso. Pero como diría mi abuela, lo que se regala ya no se devuelve. Y ese fue un regalo de Moctezuma para el rey de España. Estamos ya muy cerca de... Ya se me fue el tiempo, ya ni pude platicar de 10,000 cosas. Pero aquí traigo un invitado especial para esta tarde. ¡Querido Julio, ¿cómo estás? Miren, tengo a Julio Patán aquí porque viene a promover conmigo nuestro México Bizarro, que también lo pueden encontrar en digital. Sí, amigos, lo pueden conseguir en digital. Vayan por una chela. Sí, váyanse por una cerveza y ahorita hablamos. Sí, Julio, pero déjame seguir. México Bizarro, 90 historias de lo más absurdas que puede haber, sobre todo de política, de entretenimiento, de deportes, de cultura, que además hace justicia y se junta con el tomo 1 de México Bizarro. Sí, es buenísimo. Sí, Julio, te entiendo. Pero ya te vas a tu noticiero o algo así, ¿no? Sí, ya me voy. Lávense las manos, quédense en casa. Adiós. Ah, gracias. México Bizarro 2, México Bizarro 1, con mi querido Julio Patán. Y bueno, nos quedan unos minutitos. Por aquí me están preguntando, déjenme ver. ¿Crees que si no le hubieran hecho el juicio de residencia a Cortés, hubiera podido fundar su propio reino? No, yo creo que es muy difícil, porque ya para cuando sucede el juicio de residencia, ya había autoridades establecidas aquí. Me parece que ya estaba la Real Audiencia, es decir, ya había un poder político que si bien Cortés lo tuvo el poder político durante mucho tiempo y tenía un gran peso, le fueron minando la Real Audiencia, que era como la máxima autoridad antes de la llegada de los virreyes. Y obviamente ya había cuerpos, ya había, militares, ya había toda una guardia que podía oponerse. Creo que no,
Yo sí creo que Cortés, en el momento en que va conociendo México, cómo lo va recorriendo, las alianzas, ese olfato que tenía, cómo le gusta la historia y demás, la historia del lugar, y se enamoró de México. Yo creo que él sí pensó, literalmente, en un nuevo mundo, no en una colonia de España, no en otro reino de España, sino él sí pensó, porque incluso antes de la conquista, él ya trajo cultivos, ya trajo ganado, ya trajo animales para cría para este lugar, aún antes de poder consumar la conquista. Yo sí creo que no hubiera podido establecerlo él solo, habría tenido que hacer una serie de alianzas importantísimas, sobre todo con los españoles, porque finalmente quizá con los indígenas hubiera podido, pero pues el hubiera no existe. ¿Cuál es mi monumento favorito, momento favorito de la historia de México, ya como país hecho y derecho? Saltamos un poco el espacio. Para mí uno de los momentos sí muy, muy esenciales, digamos, para explicar, que me parece heroico, que verdaderamente la sociedad se entrega, los intelectuales se entregan, la clase política, sí es la época de la Reforma. O sea, yo sí creo que Juárez fue el presidente que le puso el punto sobre la I al Estado-Nación mexicano, pero ojo, Juárez con la clase política que lo rodeó, que eran verdaderamente gente brillante, Guillermo Prieto, José María Iglesias, los hermanos Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga, Francisco Zarco. Pero ojo, también, uno es el Juárez de su época con esos personajes, y otro es el Juárez que de pronto los políticos, como el presidente, nos quieren contar. Hubo mucha crítica de los propios liberales al gobierno de Juárez, y hubo momentos en que se separaron entre ellos porque no querían el autoritarismo de Juárez, como en todos los momentos. El punto es que cuando ustedes llevan la historia a la política, se trastoca. ¿Es normal? Sí es normal. ¿Es normal que un gobierno o un sistema quiera imponer su versión histórica? Sí es normal. La diferencia hoy en día es que nosotros tenemos posibilidades de confrontarla con las fuentes históricas. Entonces, ¿quieren conocer historia? Hay que ir a las biografías, a los ensayos, a las monografías que hace la academia, que hacen los historiadores, que hacemos los divulgadores, que desde luego nos basamos en la historia de la academia, la que hacen las instituciones. ¿Dónde entra la novela histórica? Yo soy de la idea de que la novela histórica, gócenla como si estuvieran leyendo Harry Potter o El Código Da Vinci. Así. En los libros, en la novela histórica, ustedes no van a aprender historia porque nunca saben en qué momento el autor se dejó ir. Y entonces ahí se puede perder en muchos momentos qué de todo es cierto. Entonces, esto de estar, quizás esto es cierto o no. Si ustedes quieren historia, está muy bien empezar por la novela histórica, pero de ahí tienen que saltar forzosamente para aprender historia a los lugares para aprender historia. El ensayo, la biografía, la monografía, la crónica. Pero la novela histórica nunca va a ser un lugar para aprender historia. Solamente es como para motivar. Es como si vieran una serie histórica. Una serie histórica tiene 10,000 licencias. Bueno, es lo mismo que sucede en la novela histórica. Entonces yo les recomiendo, entren por la novela histórica, salten al ensayo y demás. Pues yo me despido ya porque está a punto de cerrarse esto. Espero tener próximamente otra charla con otras historias, con otros datos, hablar un poco más de Cortés. Les agradezco mucho su compañía en esta tarde y no salgan de casa, chingados, quédense en casa. Hay muchas cosas que hacer, sí harta, sí aburre, sí todo. Pero pues, ni modo, de esto nos tocó vivir y es histórico. Eso anótenlo para que sus hijos y ustedes le hablen a los nietos y les digan, uy, cuando tú ibas a nacer, mijito, o tú aún no nacías, y bla, bla, bla. Así que, salud, estén muy bien, cuídense, y les mando un saludo desde la Ciudad de México, a donde estén todos encerrados en sus casas. Un abrazo.